Estamos en la selva, Karencita. ¿Dónde estamos, Karencita? Hola, cómo están? Eh, nos venimos a al Amazonas. Ah. <laughs> venimos a ver cómo está la onda acá en el Amazonas, porque pues la cosa está. Nos venimos a. Nos venimos a distraer un poco, a ejercitar. Hoy es domingo y venimos a andar en bicicletas. Sí. Al mismo parque que hemos estado en los videos anteriores. Solamente que este parque eh, más adentro tiene varios circuitos para andar en bicicleta y son de niveles distintos, fáciles, medianos, difíciles. Y aquí andamos. Este es un poco, un poco difícil, entonces estamos caminando con las bicicletas a un lado. Sí. Pero está muy bonito, está muy verde, hay mucha naturaleza, muchos animalitos y estamos disfrutando un poco de, del domingo ya. Ya van a dar las 6 de la tarde. Ya van a dar las 6 de la tarde. Uh -huh. Uy, qué rápido. Yeah. Pues sí, estamos en la ciudad de Houston, Texas. Sí. Y aunque no lo crean, esto es dentro de la ciudad, básicamente sí, en el centro. Básicamente en el centro estamos a 20 metros de la casa. Sí, y a 2-3 millas del centro, es decir, a 5 kilómetros del centro. Y esto es un parque, es parte del parque eh, tan hermoso, del Herman Park. Y aquí lo que ya explicó Karen, así es, pero. Eh, es muy curioso este lugar porque eh, es como un... Houston es un microclima. Uh -huh. eh, hay invierno, hay pinos, pero también está esto que es eh, subtropical. Sí. Ahorita ya empieza el calor que ya está y todo empieza a ponerse así. Me voy a callar para que oigan un poquito el ruido, ¿no? O el silencio. fíjate tú? Sí. Está loco eso, ¿no? Sí. Eso me recordó un poco a los al camino al Sí, como no, al camino al Este, también por allá en Costa Rica. También. También, ¿no? Sí, sí claro. Tenemos otro video um, en el canal, chequenlo, que es el el Arbutarium. Sí. Y ahí está aquí al ladito y está muy bonito y también van a ver algo parecido. Y explicamos un poco de lo que hay ahí y todo, así que véanlo. Si Ahora les sí, exacto, ya estamos aquí, exacto. Karen Rubio. <laughs> Ese Karen. Y Karen Rubio. Parezco como un muñecón, ¿no? Tengo un look medio chistoso. Pero es que sin lentes, como que me veo muy, muy raro, ¿no? ¿Qué decíamos? ¿Eh? Como ¿Qué? muy viejo me veo, ¿no? Sin ¿Sí? lentes, sí. Entonces, chicos, hoy toca de lentes. Oigan, entonces, eh, ya estamos con el coronavirus hasta acá, todos. Un desastre. Eh, mundial, mundial. Bueno, el meollo explicado rapidito es el problema de que se enferme tanta gente es que no hay camas suficientes en ningún sistema hospitalario en el mundo para atender a los que se puedan enfermar. Eh, Quienes se enfermarán con mayor frecuencia, vulnerables, es decir, eh, gente mayor de 60 años, uh -huh. embarazadas, niños y gente que tiene problemas con otras enfermedades, que gran parte de los que han muerto han muerto porque Tenían otras enfermedades. Ajá. Así que bueno, pero esto sigue corriendo. Y, y pues no se está. No se detiene. Así que bueno, eh, el asunto es. El asunto es que eh, además de eso, el problema está siendo económico. Sí. Eso está resultando terriblemente, ¿no? Oigan, esperen. Dime. Por eso hay que comer bien. Hay que hacer <laughs> sí. ejercicio. Y hay que estar sanos. Porque. En, en ocasiones como esta, cuando pasan cosas así de este tipo, pues uno está menos preocupado, porque tiene buenas defensas y el cuerpo va a tratar de luchar con sí. todo lo malo que venga. Así que coman bien, alimentense bien, hagan deporte, ejercicio y pues ya es. Y sean felices, que sí. eso es una gran inmunidad, sí. la verdad. Sí, Karencita tiene toda la razón. Eh, ¿Qué hemos estado aprendiendo de esto? Lo que yo he visto... Por lo menos acá en esta sociedad que eh, muchas cosas van a cambiar quizá o, o seguirán igual ojalá y no pero saben que que la gente está aprendiendo a estar en familia uh -huh. mucha gente que no convive con su familia acá eh, mucha mucha de la población del país que sea están tan ocupados trabajando todo el tiempo que nunca tienen tiempo para la familia para los hijos para la mujer y ahora les toca. Eh, están aprendiendo a comer en casa, cosa que gran parte de esta sociedad no hace. Eh, ahora han tenido que comer. Es muy curioso porque vas al supermercado y están vacíos los anaqueles de todas las latas, eh, todo, todo lo congelados. empaquetado, los congelados así, todo el modo de vida y de comida que envenena en esta sociedad, y las verduras y todo eso está lleno, las frutas, no batallas en comprar esas cosas, ¿no? La verdad este así que eh, pues la gente el lado bueno eh, aprendiendo a estar juntos en familia valorarse amarse a gente que nunca para no se toma sí, un sí, tiempo eso también. no sí, sí. Fíjate, fíjense que yo era así antes del viaje uh -huh. no, no podía parar y cuando me fui de viaje todavía tuve meses para desacelerarme y salirme de esa dinámica porque yo tenía que estar haciendo algo que yo sintiera que fuera trabajo y productivo porque si no entraba yo en tensión en angustia y ahora eh, en el viaje tuve que educarme. Uh -huh. A disfrutar un día, muchos días, a no importarme qué día fuera, si lunes, domingo, todos los días para mí eran fines de semana. Y, y, y tuve que reeducarme a eso, ¿no? A estar conmigo, a estar con mi soledad, con mi persona. No con mi soledad, estar con mi persona. Entonces, pa parece que eso así, la gente ahora estamos viendo, um, ahora estamos viendo sí, este. Traigo. Ahí está. Eh, eso. Pásate acá, ¿no? Gracias. Ahora estamos viendo eh, mucha gente todo el tiempo está en su casa acostada. Acá hay un término que se dice couch potato, una papa de sillón. Y mucha gente engordando con una obesidad tremenda. Y ahora cuando les dijeron no pueden salir, bueno, restringan, la gente sale a caminar <laughs> al parque, a correr, a hacer ejercicio sí. con su debida distancia, ¿no? Estamos, uh -huh. estamos organizados. Pero saben qué eso es bonito porque la gente ya entendió el valor cuando te quitan algo, entiendes el valor uh -huh. sí, no sí. de eh, la libertad, uh -huh. el valor de ir al parque, uh -huh. hace rato fuimos a comprar una bicicleta porque yo no tenía bicicleta, ¿no? aun <laughs> cuando hago ejercicio pues casi no había, nos llevamos de las últimas bicicletas. ¿no? Y mucha gente ahí que siempre va y si está solo. Y había, había gente, como unas cinco personas, escogiendo bicicleta. Claro, ¿no? Porque las bicicletas se venden o se vendían poco. Sí. Entonces ahora la gente, cuando te quitan algo, ah, lo quieres, ¿no? Uh -huh. Y también está bonito para que la gente entendamos el valor, el precio de la libertad. Sí. Eso es muy hermoso, el valor y el precio de la libertad. De. de de tomar tu propia decisión, de decir, me voy a parar de este lugar, uh -huh. voy a salir de esta situación, voy a cambiar de trabajo, voy a descansar un poco, tomar tu vida en las manos y decir, ¿sabes que Ahora voy a hacer esto, sí. ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, lo mismo. Ha sido. ¿Sí? Eh. Ha sido muy bonito ver eh, esa parte de, de, de la familia junta. El, un día en la semana de esta semana fui también en bicicleta al parque y ese parque por lo general está solo es un parque muy bonito porque las casas están ahí al pie del parque claro pero la gente pues casi no sale y no, no es muy concurrido bueno pues el día que fuimos eh, lleno de gente esperen un poco van sí, a pasar guaje guaje ya no, no, problem. Problem. A All right, no uh -huh. y y ahora eh, gente de todas las edades viejitos jóvenes Niños, bebés con sus papás, los niños chiquitos con los papás, familias completas, este y, y sí fue así como, qué loco, ¿no? Y, y hasta fue chistoso porque te conté lo de los niños, unos niños chiquitos nos preguntaron que si habíamos escuchado el coronavirus y le contestan los papás, pues sí, ¿por qué crees que estamos todos aquí? Como que... O sea, si no fuera, estuviéramos en la casa o haciendo el trabajo, lo de siempre, ¿no? Ustedes aburridos en la casa con sí, la tableta y sí, el teléfono, sí, sí. yo en el trabajo y tu mamá también. Sí, y la verdad es que sí, se siente otra energía y se siente muy padre y como que hasta la gente está un poco más amable. Uh -huh. Te los encuentras o algo y hola, hola, te sonríen. Como muy aliviados, como menos estrés, quizá. Y bien, yo he visto a la gente como más feliz, ¿no? Un poquito. Sí. Fuera, porque vas al súper y la gente está toda estresada y toda loca y se siente otra vibra. Pero uh -huh. aquí en los parques y donde hemos andado, sí, muy, muy, muy ligero el ambiente y es bonito. Sí, la verdad es que sí. Sí, te, eh, es un momento, pues ya lo sabemos todas, ¿no? Difícil, duro, ta, ta, estamos preocupados. Qué pasa esto, lo otro, pero todo lo, lo positivo que está eh, viéndose es el otro lado, ¿no? Sí. Es el otro lado, también ha bajado la contaminación. Sí. Anoche, por ejemplo, estaba en el balcón de mi casa, que es la casa de ustedes, y eh, había una tranquilidad, me uh -huh. parecía que estaba yo en un, en provincia, en, en un pueblo, <laughs> ¿sí? Una tranquilidad, Dije, qué bonito, todo el tiempo pasan autos, ahí todo, uh -huh. todo el tiempo pasan autos, ¿no? ¿Quieres que te ayude? No. Este, entonces había mucha tranquilidad, bien. Esta mañana me levanté a las 11 de la mañana porque no había ruidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, creo que una de las cosas que estamos viendo es eso. Y hay algo muy importante, que es que estamos entendiendo que todos estamos unidos, todo está conectado y que todos necesitamos de todos. ¿Sabes sí. por qué? Porque los gobiernos, incluyendo el de México, ha dicho: esto lo vamos a sacar adelante todos. Si todos no obedecemos las reglas, uh -huh. si todos no colaboramos con esto si, esto, si esto, si esto, si esto, si esto, no la vamos a librar. Habrá un pinche desorden. Y eso habla de eso, una solidaridad y de entender que tenemos que ayudar a los otros. Uh -huh. Hay mucha deshumanización, sí. eh, mucha individualidad individualización, envidia, egoísmo, ¿no? La gente aquí en este país, la gente, tú te puedes estar cayendo de un infarto en la calle y la gente no se acerca porque porque si te tocan uh -huh. y tú algo te pasa, tú tú puedes demandar a esa gente. Uh -huh. Entonces la gente, mucha gente no haría nada por ti si sí. te ven en una situación grave. Y ahora la gente tiene que entender que, ¿verdad? Uh -huh. Tienes que hacer algo por los otros. Por ejemplo, los que estamos trabajando, a nosotros nos está tocando trabajar. Uh -huh. Somos una, una compañía de un negocio fundamental, ¿verdad? Nos está tocando trabajar. Yo siento muy bonito cuando voy al supermercado o ayer que me compré una hamburguesa y eso, que la gente está trabajando para, para, para otros. Ahora entiendes el valor del trabajo, uh -huh. ¿no? Y yo de verdad que con mucho gusto, siempre lo sabes que digo, gracias. Uh -huh. Pero ahora... Eh, el otro día le dije a uno, bueno, no le dije, lo pensé, ¿no? Gracias por trabajar para nosotros. Ajá. Y nosotros ahora somos muy importantes, ¿verdad? Por eh, la cuestión de la sanitización de sí. los espacios. ¿Y cuánta gente nos ha agradecido? Ajá. Gracias por trabajar, gracias por su duro trabajo, gracias por estar aquí sí. cuando la gente está guardada en su casa, ¿no? Ajá. Y nosotros salimos a trabajar, ¿para qué? Para que los lugares donde llega la gente pues estén limpios, estén... Libres, digamos, uh -huh. eh, de, de virus, las superficies, que haya menos contagio, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, se está entendiendo eso y es muy lindo ver cómo hay una solidaridad de gente que está trabajando para todos. Uh -huh. Bueno, todos, siempre ya lo dijimos creo el otro día, ¿no? El trabajo es un acto de amor sí. hacia los demás. Eso es lo que es el trabajo, es un acto de amor, porque el trabajo no lo haces nada más para ti. Tú piensas que a través de tu trabajo lo único que ganas es dinero, uh -uh. pero no. A través de tu trabajo, por eso el trabajo es bendito, es una bendición en cualquiera de sus maneras, aunque te paguen poco, porque el trabajo es la entrega hacia los demás. Sí. Y ojalá, y parece que así lo está entendiendo la gente. Sí, sí pues ojalá sea así. este Y bueno, afuera uh, de eso, eh, pues no sé. Ah, bueno, esperen, antes de esto, yo les iba a comentar que ahorita que dijiste de, de los gobiernos y de y del presidente de México, Ajá. Eh, fue la reunión con nosotros con los 20 países, ¿no? Más ah, poderosos. claro, con el G20. Del mundo. Ajá, del mundo. Entonces, eh, pues en, en YouTube, si ustedes buscan el canal de Andrés Manuel López Obrador, ahí el presidente subió lo que él les expuso a los 19 presidentes sí. y les dijo que, está, está muy bonito lo que les sí. dijo, les dijo que por favor dejaran de pelearse sí. a los de Medio Oriente que le bajaran a eso y que más bien eh, empezaran a trabajar todos juntos en sí. equipo para poder salir adelante rápido okay. eh, y bueno fue fue criticado no tuvo sus críticas que por ganar no dinero que no sé qué boberías pero la verdad es que es una cosa mundial y estos países pues son los más importantes los sí. que son los primeros que tienen que actuar para echar a andar la economía y que todo regrese a la normalidad rápido entonces, eh, pues creo que fue una cosa muy humanista y no egoísta. Sí, claro. Solamente ver por México, por su país y decir, yo necesito esto, México necesita. No, el mundo necesita esto y eh, ustedes los que tienen problemas tienen que bajarle para ayudarnos a, a sí. combatir esto, ¿no? Y pues, o sea, así es como se tiene que actuar en, en posiciones como estas, ¿no? Sí. Uh, ahorita estábamos hablando lo de Trump, que, que le hizo a Maduro si sí. en estos tiempos cómo estos se lo ocurre tiempos? hacer eso no en lugar de que pues vamos a darle todos estar unidos pero bueno pues son mentalidades diferentes son culturas diferentes y pero la cosa es de que todos entendamos el punto ajá para poder salir adelante esperen, esperen, es que eh, aguante, ya listo es que estamos justamente en un sendero nos paramos acá perdona Karencita pues eso, eso, eso les iba a decir búsquenlo, vean, vean lo, que, lo que Obrador dijo eh, y es, está muy bonito el mensaje sí, eh, es tiempo de unidad, de fraternidad de dejar de pelear uh -huh. eh, le dijo bien a los países véanlo, ya listo para sí. no tardarnos más porque ya vamos un rato sí. aquí de video este el mejor de los deseos para todo el mundo, nuestras oraciones, nuestro corazón para la gente que la está pasando mal. Eh, deseamos que, que, no, que, no, que no haya sufrimiento eh, en el mundo, que esto es que es algo que nunca habíamos vivido, por eso no se sabe bien cómo actuar, es algo que nunca habíamos vivido, ninguno de los que estamos aquí en este planeta, a esta dimensión, ¿no? que es mundial. Eh, eh, deseamos eh, bienaventuranza amor compasión eh, paz tranquilidad para, para sí. toda la gente para todo toda toda la gente en el mundo toda la gente en el mundo y pues esto pasará pasará por ahí de junio prevén por ahí de junio pasará estamos ya en abril básicamente hoy es 29, domingo el que lo estamos grabando del 2020, fíjate nada más este año tan bonito, 2020, y con estos problemas se nos va a ir el año en este, rollo, chingada madre. Este, ni disfrutamos la entrada de la primavera, ¿no? No, no. Pero por ahí de junio eh, las cosas estarán componiéndose, así que eh, sigamos trabajando, sigamos las recomendaciones de los gobiernos de todos los lugares y le pedimos mucho, mucho a, al universo, al creador, a la fuerza cósmica, a Dios, a quien ustedes crean que eh, pues eh, nos dé toda la fuerza y todo el poder para que esto pronto y no haya sufrimiento sí. después de que esto pase, porque la economía, mm. sí. si pueden ayudar, ayuden. Sí, eso es otra cosa. En Latinoamérica, pues si salen a los mercados, al Tianguis, compren, compren de ahí, compren, no compren en los supermercados grandes, porque pues a Walmart, a todos los supermercados, la verdad es que no les va a hacer falta el dinero. Y ellos quizá no sentirán, no, no, no van a sentir la economía porque las compras de pánico es demasiado. Entonces, eh, mejor váyanse al, 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 al mercado, a los tianguis que están abiertos. En México, a la, feria en, a Chile. la feria en Chile. En México, eh, pues todavía hay tianguis que están trabajando sí. y mercados. Entonces, la verdad es que esa gente, a mí me da mucho pesar por esa gente, por la economía, porque esa gente yo creo que más que estar preocupada por la salud, están preocupados por qué van a comer pues, claro. mañana. Entonces, eh, no los juzguen porque están trabajando. Si dejan de trabajar, pues no, no tienen para qué comer. ¿Con qué comer? Entonces, eh, mejor apóyenlos, cómprenles y para que salgan adelante. Exacto, sí. Eh, compren en los supermercados lo que no haya en los mercados. Claro. Sí, pero apoyen a la economía y todo. Si tienen comida y a alguien le hace falta, compártanlo. Sí. Si tienen un poco de dinero guardado y alguien no tiene para pagar las cuentas, presten presten y a quien le presten pague de después de que esto pase es muy importante ayudarnos y apoyarnos ahora porque todos estamos en una situación eh, complicada sí. verdad así que bueno les deseamos eh, lo mejor de lo mejor les mandamos un abrazo con mucho cariño sí, ¿Sí? y cuídense mucho cuídense mucho y pase lo que pase Salvemos pasará adelante. de esto sí <ríe> 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 chao bye